Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, ¿qué? Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez. Hemos estado analizando en la parte de lógica. Hemos revisado proposiciones y las diferentes conectivas que había entre las y entre proposiciones, generando así proposiciones compuestas. Entonces, vimos nosotros que para cada una de las conectivas, estas generaban diferentes tablas de verdad, dependiendo de las proposiciones que tomásemos en cuenta. Ahora vamos a tener proposiciones compuestas en su plenitud, con varias conectivas aplicadas al mismo tiempo, y nuestro objetivo va a ser aprender a construir tablas de verdad para estas proposiciones compuestas. Estas proposiciones o estas tablas de verdad van a coincidir con sucesivas aplicaciones de las tablas de verdad vistas anteriormente y con algunas variaciones como vamos a poder ver en el ejemplo 2 y 3. ¿Okay? Entonces, primero tenemos esta proposición. Lo importante es en todo momento identificar las, o por decirlo así, cuál sería la conectiva principal. Por ejemplo, al principio tenemos una negación, luego va la disyunción entre P y la negación de Q, y luego una implicación con la negación de P. Entonces aquí la primera de las conectivas o la conectiva más afuera, por decirlo así, es la de la implicación, porque yo tengo toda esta, o voy a escribirlo abajo para más claridad, si tengo todo esto, entonces realmente lo que yo estoy diciendo aquí es que A, y aquí falta una negación, que A implica B, donde A resulta ser todo esto y B resulta ser la negación de P. Entonces, esa es la conectiva más de afuera, por decirlo así. Luego, aquí vemos que A es la negación de P o la negación de Q. Entonces, esto prácticamente es un no sé, la negación de C, donde C es P o la negación de Q. Entonces, esto es, o se puede ver como D, o simplemente P, aquí no hace falta modificarlo, P o D, donde D es la negación de Q. Entonces, aquí nosotros analizamos de lo más externo a lo más interno, de cada una de estas proposiciones. Sin embargo, cuando uno construye una tabla de verdad, uno empieza de lo más interno hacia lo más externo. Entonces, lo principal es notar las conectivas de tipo binaria, como las implicaciones y las disyunciones. Esas son partes clave. Usualmente las negaciones solo son un paso intermedio, por decirlo así. Pero ok, entonces la cuestión es, yo tengo aquí esta implicación. Para poder hacer esta implicación o para poder aplicar la tabla de verdad, yo necesito conocer primero los valores de verdad de ambos términos, tanto el de todo este de la izquierda como el de la negación de P. Tengo que tener eso, tengo que tener esos valores de verdad antes de poder aplicar la tabla de verdad de implicación. Sin embargo, para poder conocer el valor de verdad de todo este término de la parte izquierda, que aquí llamamos A, necesitamos conocer el valor de verdad de la negación de P o no Q. Para conocer el valor de verdad de esta negación, necesitamos conocer el valor de verdad de esto que está entre paréntesis, que es P o no Q. Para poder hacer esta disyunción, necesitamos saber el valor de verdad de la negación de Q. Y pues esta negación de Q, para tener su valor de verdad, necesitamos primero Q. Eso es más o menos el análisis. No hace falta que se haga de forma escrita. Simplemente lo hago aquí para que lo veamos. Pero este es el análisis que uno hace antes de empezar la tabla. De ahí,
La tabla de verdad consiste en primeramente en una lista de las proposiciones simples que hay, es decir, proposiciones que no se simplifican en otras más pequeñas, en este caso P y Q. Dependiendo del número de proposiciones va a ser el número de filas que tomemos. Si hay dos proposiciones simples, tomamos cuatro filas. Si hay tres, tomamos ocho. Si hay cuatro, tomamos 16 filas. Y así, si hubiese n proposiciones simples, tomaríamos 2 a la n filas. Entonces, en este caso hay 2, así que hacemos 2 a la 2, o sea, 4 filas. Y pues la forma de ir distribuyendo los valores de verdad es similar a las de los ejemplos que vimos en las últimas clases. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Luego verdadero, falso, verdadero, falso. Ya luego les voy a comentar cómo haríamos en la de 3, que es en el ejemplo 2, y así seguir trabajando o poderlo generalizar para cualquier otro tamaño. Pero realmente no creo que pase de cuatro proposiciones simples, porque ya luego ocuparíamos 32 y pues es incómodo de trabajar 32 filas y al mismo tiempo también es incómodo de revisar, ¿no? Entonces, tampoco es el punto de hacer un montón de filas, basta con que se entienda. Ok, entonces tenemos esta primera parte. Luego yo necesito la negación de Q, ya sea porque tenemos el análisis escrito o porque sabemos que primero habría que hacer esto. Así que voy a construir la negación de Q. La negación consiste simplemente en cambiar el valor de verdad que está en la fila en la que estemos. Entonces, si en esta primera oportunidad o en esta primera fila tenemos que Q es verdadera, entonces no Q sería falsa. Aquí no Q es falsa, aquí no Q es verdadero. Y así con los demás. Solo cambia el valor de verdad. Luego vamos a hacer una disyunción entre P y no Q. Vea que ahora sí podemos hacer la disyunción entre P y no Q porque tenemos ambos términos. Entonces vamos a aplicar las reglas de tablas de verdad para la disyunción. Y lo vamos a hacer fila por fila. Verdadero o falso. Eso es verdadero. Verdadero o verdadero. Es verdadero. Falso o falso, esto es falso. Y falso o verdadero, esto es verdadero. Recuerde aquí que la disyunción es falsa únicamente cuando los dos son falsos y en todo otro caso la disyunción es verdadera. Ahora necesitamos la negación de eso. Entonces, de nuevo, solo intercambiamos los valores de verdad. Ahora, antes de hacer la implicación, necesitamos no P. Entonces vamos a determinarlo. P está aquí en la primera fila, intercambiamos sus valores de verdad. Ahora tenemos que, ahora sí podemos hacer toda la implicación, puesto que ya tenemos la negación de P o no Q y tenemos a la negación de P. Entonces tenemos todos los implementos. Hay que tener cuidado siempre en el orden en el que estén colocadas las columnas, porque no necesariamente va a coincidir con el orden en el que está planteada la implicación. Así que la recomendación aquí es indicar cuál sería la primera parte o las premisas o el antecedente. Y con un 2, identificar la segunda parte de la implicación, que también podemos llamar conclusión o consecuente. Basta con que pongamos el número aquí, solamente es para ilustrarlo. Entonces, ¿por qué es importante tener el orden definido? Porque la implicación únicamente va a ser falsa cuando la primera parte de las premisas o el antecedente sea verdadero. En este caso solo me tengo que centrar en la fila 3. Y la conclusión debe de ser falsa.
Entonces, pero aquí lo que en realidad observamos es que tenemos que en esta tercera fila, en la que nuestra premisa o nuestro antecedente es verdadero, nuestra conclusión o consecuente es verdadero. Y ahí la implicación dice que eso es verdadero. En todos los demás, en los que la premisa o el antecedente es falso, automáticamente nos da como resultado verdadero en toda la implicación. ¿Ok? Entonces, aquí podemos notar una situación característica, que es que todas las filas en esta columna resultaron ser verdaderas. Eso tiene un nombre en lógica. Se conoce como tautología. Vamos a decirle tautología vamos a decirle tautología a toda proposición compuesta que es verdadera sin importar los valores de verdad de las premisas simples que lo componen. De, perdón, premisas no, proposiciones. Premisas es otra cosa. De las proposiciones simples que la componen. Entonces, esta proposición que nos quedó en el ejercicio 1, pues podemos observar de que en ninguna de las filas obtuvimos un valor falso. Entonces todas son verdaderas. Y eso sin importar la distribución de valores de verdad de P o de Q, que son las proposiciones simples. Por lo tanto, aquí podríamos decir de que esto es una tautología y esta de aquí sería una tabla de verdad. Bueno, sería la tabla de verdad asociada a esta proposición. No siempre vamos a tener tautologías, como vamos a ver posiblemente en el ejemplo 2. Puede ser que también quede tautología, pero ya vamos a ver. Yo creo que es posible que sí. En ese caso, déjenme revisar. Ok, entonces, como sí queda. Voy a hacer una pequeña modificación aquí, solo para obtener. Solo para obtener algo que no es tautología, porque eso sí nos va a quedar como tautología, así como estaba. Esto es solamente una pequeña modificación. Ok, entonces ahora vamos a hacer la tabla de verdad para la proposición 2. Tenemos P implica Q y Q implica R. Y que toda esa proposición implica que R implica P. Entonces, en primer lugar, aquí nosotros observamos que tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R. Por lo tanto, como son tres, necesitamos 2 a la 3, o sea, 8 filas. ¿Y cómo va a ser la distribución de esas 8 filas? Pues la mitad verdaderas, la mitad falsas en la primera columna. Luego alternamos. Que aquí habían cuatro verdaderas. Entonces yo pongo aquí dos verdaderas, dos falsas. Luego otras cuatro falsas, dos verdaderas, dos falsas. Y en la última simplemente vamos a alternar 1 y 1.
Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es prácticamente ir agarrando o ir alternando los valores de verdad, primero de 4 en 4, luego de 2 en 2, luego de 1 en 1. Ok, y luego de eso, ¿qué tendría que hacer después? Bueno, entonces identificamos la conectiva más externa, en este caso es esta implicación de aquí. Tengo toda esta proposición que está entre corchetes, implicando esta otra que está entre paréntesis. Entonces, primero vamos a hacer la de la izquierda, la de corchetes. Y esa proposición que está dentro de corchetes es una conjunción. Una conjunción entre estas dos expresiones. Cada una de esas dos expresiones que están o que forman parte de la conjunción son implicaciones. Entonces, vamos a hacer primero las implicaciones, luego hacemos la conjunción de las implicaciones y luego seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, nuestro primer paso debe de ser el primer término de la implicación, que es un P implica Q. Lo podemos hacer ya porque tenemos ya en nuestra tabla de verdad la proposición P y la proposición Q. Si aquí hubiese una negación, por ejemplo, entonces habría primero que hacer no Q para luego poder hacer la implicación. Lo mismo si la negación estuviese aquí. Primero habría que hacer la negación de P y luego la implicación. Entonces, vamos a hacer P implica Q. Identificamos cuál va a ser nuestro antecedente o nuestra premisa. Está aquí. Y nuestra consecuente o conclusión está aquí. Entonces me dice la teoría que la implicación va a ser falsa cuando la primera sea verdadera. Eso automáticamente hace que las últimas cuatro sean verdaderas porque estoy buscando solamente cuando es falso. Entonces, en estas cuatro que son verdaderas para el antecedente, la implicación va a ser falsa solo en aquellos casos en los que la conclusión, o sea, Q, en este caso, sea falso. Entonces va a ser falso en estas dos. Y en las primeras va a ser verdadera. Pues ya tengo la primera implicación. Voy a borrar estos de aquí porque voy a tener más de una implicación aquí. Y ahora voy a hacer Q implica R, la segunda parte de la conjunción que tenemos ahí. Ahora, Q implica R. Esto es mi antecedente y este es mi consecuente. Entonces, en los que el primero sea verdadero y el segundo sea falso, en esos lugares va a resultar una implicación falsa. Entonces, eso ocurre en la segunda fila y en la sexta. ¿Ok? En todo lo demás va a ser verdadero. Listo, ahora ya podemos hacer nuestra conjunción. Tenemos P implica Q y Q implica R. Es simplemente hacer la conjunción entre estas dos columnas. Aquí no importa realmente cuál sea el primero o cuál sea el segundo, simplemente es por apuntarlas. Pero entonces en esas dos columnas voy a hacer yo una conjunción. La conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. Y eso ocurre en la primera fila, en la quinta, en la séptima y en la octava. En todas las demás hay por lo menos una de las dos que es falsa. Así que la conjunción en esos casos es falsa. Listo. Ya tenemos la parte izquierda de la implicación de afuera. Entonces, para poder culminar la implicación, esta de afuera, necesitamos ahora el lado derecho, que es este R implica P, el cual vamos a calcularlo ahora. R implica P, nosotros entonces tomamos R, que está aquí, este va a ser el primero y P va a ser el segundo. Por eso les decía que hay que colocarle números
porque así tenemos que identificar, o así no nos perdemos con el orden. A pesar de que P lo pusimos primero que R, en la implicación está al revés, y eso nos puede confundir. Entonces, por eso enumeramos. Ahora, R implica P, esto va a ser falso cuando la primera sea verdadero, o sea, R verdadero, y la segunda sea falso. O sea, que la implicación aquí va a ser falso en la fila 5 y en la fila 7, porque solo en esos dos casos R es verdadera y P es falsa. En todos los demás, aquí tenemos verdadero. Y ahora sí, tenemos los dos términos de la implicación, así que lo podemos realizar la implicación ahora sí. Este es el primer término. Y el segundo. Y es Q, R implica P. Ahora, nuestro primer término o el antecedente es este. Y el segundo término o el consecuente es este. Entonces, esta implicación va a ser falsa solo cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Eso ocurre aquí en la fila 5. Y ocurre en la fila 7. Okay. Sí, ¿verdad? Porque en estos casos está bien. Ok. Entonces, en todos los demás va a ser verdadero. Y esta sería la tabla de verdad para esta proposición que nos quedó aquí. Ok. Entonces, a ver. Bueno, ¿y cómo vamos a llamar entonces a este caso en el que no quedaron todos verdaderos, sino que hay unos cuantos falsos por ahí? En ese caso, vamos a llamarlo como contingencia. Una contingencia es una proposición compuesta en la que, o mejor dicho, una proposición compuesta que no es una tautología, ni es una contradicción. Ok, pero ¿qué sería entonces una contradicción? Para así saber o tener bien definido qué es una contingencia. Pues una contradicción es lo opuesto a una tautología. Si es una tautología, siempre es verdadera, sin importar el valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, una contradicción sería una proposición compuesta que es falsa, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Entonces, tanto así que voy a copiar la definición de tautología. Y para escribir qué es una contradicción, simplemente vamos a cambiar esto de verdadero por falso. Entonces, una contradicción se le llama así a toda proposición compuesta que es falsa, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Entonces tenemos solamente esas tres posibilidades: tautología, contradicción o contingencia. Claro está que la mayoría de las proposiciones compuestas son contingencias, pero no nos interesa destacar cuando sean contradicciones o cuando sean tautologías.
entonces hagamos la última. Ahí, la 3. A ver cómo. A ver qué resulta. A ver si esta tautología, contradicción o ninguna. Entonces ahí teníamos que P implica Q. Y, perdón, que P implica a que Q implique R. Entonces, nos pide que esto implique que Q implique, que P implique Q. Y esta proposición implica que P implica R. Son bastantes implicaciones, eso sí, pero igual se puede hacer. Esto se puede entender como que estamos afirmando que si P ocurre, entonces Q debe de implicar R. Y estamos afirmando que si eso es correcto, si el hecho de que P ocurra implica de que Q deba de implicar R, entonces lo que estamos diciendo es que si P implicara Q, entonces P debería de implicar a R. Eso es lo que estamos diciendo en más o menos en palabras. Pero vamos a hacerle su tabla de verdad. Entonces tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R. Necesitamos 8 filas. Entonces vamos a colocar los valores de verdad o la distribución de la misma manera que antes, porque eso no va a cambiar independientemente de que sea otra proposición compuesta. Pero esta parte sí la podemos trabajar. Entonces tenemos una implicación entre dos términos. Este de aquí, que P implica, que Q implica R. Y el otro que es la implicación de P, de P con Q, implica la implicación de P con R. Entonces vamos a tomar el lado izquierdo, vamos a desarrollarlo, vamos a encontrar su tabla de verdad, vamos a tomar luego el lado derecho y encontrar su tabla de verdad, y por último vamos a hacer la implicación entre ambos. Entonces, empezamos en el lado izquierdo. Tengo una implicación, el lado izquierdo ya lo tengo, está aquí, el lado derecho no lo tengo, pero lo puedo calcular porque tengo Q y R. Entonces empecemos por ahí. Q implica R. Tengo 1 y 2. Entonces, cuando Q es verdadero y R sea falso, obtengo algo falso. Entonces, eso ocurre aquí en la fila 2 y ocurre en la fila 6. De ahí en los demás va a ser verdadero. Okay, ahora sí podemos hacer P implica Q implica R. Para ello, nuestra premisa sería P. Y la conclusión sería Q implica R. Entonces tenemos, a ver, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falso, eso ocurre solo en la segunda fila. De ahí en todo lo demás es verdadero. Ya tenemos el lado izquierdo de la implicación más general, que es esta. Así que ahora hagamos el lado derecho. Necesito P implica Q. Y P implica R para poder hacer esta implicación y tener el lado derecho. Empecemos entonces con P implica Q. Entonces P sería 1 y Q sería 2.
Entonces, cuando lo primero es verdadero, lo segundo es falso, eso ocurre en la tercera y cuarta fila. En todas las demás sería verdadero. Ahora ocupo P implica R. P sería 1, R sería 2. Y esto sería falso solamente en la segunda y la cuarta fila. Ahora hacemos la implicación de P implica Q con P implica R. Y en este caso, la primera parte sería esta. Y la segunda sería esta. Entonces aquí, vamos a ver, que la primera sea verdadera y lo segundo falso ocurre en la segunda fila y ocurre en ninguna otra. Ok, ya tenemos entonces el lado izquierdo y el lado derecho. Nos hace falta hacer la última implicación. Es esto. Está. Entonces, para esta implicación tenemos la primera parte aquí y la segunda parte aquí. Entonces, cuando lo primero sea verdadero y lo segundo sea falso, eso no ocurre en ninguna fila. Entonces, en todas son verdaderas. Entonces, tenemos que esta proposición con la que partimos es una tautología. Entonces, en lo que llevamos hasta ahora, no sé si hay alguna pregunta o duda. Entonces, vamos a continuar. Ya no vamos a hacer exactamente tablas de verdad, sino que vamos a generalizar un poquito, porque estas tautologías tienen un rol fundamental y es el de definir equivalencias lógicas, que ese es el tema con el cual nosotros podemos definir de forma más precisa cuando dos proposiciones significan lo mismo. Entonces, si usted dice dos cosas de forma distinta, pero significan lo mismo, entonces no hay otra palabra que decir que son equivalentes o que son iguales. Entonces, sin embargo, vamos a reservar la palabra equivalentes en lugar de iguales, porque decir que son iguales significa de que parte por parte tienen que ser lo mismo. Sin embargo, decir que son equivalentes significa que valen lo mismo o que significan lo mismo. Entonces, por eso nos quedamos con ese término. Son equivalencias lógicas. Entonces, primero vamos a definir qué es eso de equivalencia lógica. Entonces, dos proposiciones compuestas. Voy a llamarlas P mayúscula y Q mayúscula. Son llamadas equivalentes si P, si y solo si Q
Es una tautología. Se utiliza la notación así. Es como un igual, pero con otra línea encima. Es equivalente a Q, lo leeríamos. Entonces, equivalencia lógica, decir que dos proposiciones están hablando de lo mismo, están diciendo prácticamente lo mismo, es o se establece cuando al poner una conectiva de sí y solo sí, ocurre una tautología. Ahora, aquí les va una observación. Si recordamos, el sí y solo sí era una conectiva que solamente era verdadera cuando las dos, cuando ambos lados tenían el mismo valor de verdad. Así que si estamos diciendo que P sí y solo sí Q es una tautología, entonces estamos diciendo que en cada una de las filas de la tabla de verdad de P y de Q está exactamente el mismo valor de verdad. En otras palabras, y esa es la observación, P es equivalente a Q si en la tabla de verdad de P y de Q. Como hemos dicho, si la tabla de verdad de P y de Q, quitémosle este en, son idénticas. Idénticas. O sea, cuando nosotros nos vamos a la columna de P y a la columna de Q, si las dos tablas de verdad, o mejor dicho, las dos columnas específicamente de la tabla de verdad, tanto de P y de Q, son idénticas, entonces eso es prácticamente lo mismo que decir que son equivalentes, porque la conectiva de sí y solo sí lo que hace es como comparar si los valores de verdad son el mismo. De hecho, vean justo acá arriba que vamos a ver que aquí esta proposición compuesta, P implica Q implica R, tiene esta tabla de verdad o tiene esta columna, que es falsa en la segunda fila y en todas las demás es verdadera. Por otro lado, fijémonos aquí, en esta proposición de aquí, P implica Q implica P implica R, tenemos exactamente lo mismo, falso en la segunda fila y en todas las demás verdadero. Así que fuera de lo del problema de arriba, nosotros podríamos establecer que P implica Q implica R es equivalente a esto de aquí, que P implica U implica Q implique que P, que si P entonces R. Entonces, por ejemplo, en el problema anterior, podemos ver que P implica Q implica R es equivalente a decir que P implica Q y que esto implica que si P entonces R. Ok, entonces vamos a ver. Ok. Ahora resulta que hay unas cuantas equivalencias que son típicas, es decir, que ocurren muy a menudo. Entonces, a forma de ejemplo, veamos estas. Veamos esto. Compruebe
que los dos o las dos proposiciones dadas son equivalentes. Entonces, primero, yo le voy a dar la negación de P o Q. Y por otro lado, le voy a dar la negación de P y la negación de Q. Tiene que comprobar de que son equivalentes. Ahora le voy a dar una parecida, pero ligeramente distinta. Si ahora niego la conjunción de P y Q, el ejercicio pide comprobar de que eso equivale a escribir la disyunción de las negaciones de P y de Q. ¿Ok? Y vamos a hacer esta otra. Que P implica Q. Esto resulta ser equivalente a la negación de P o Q. Entonces, vamos a establecer estas equivalencias y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, vamos a ver. Primero, se nos pregunta que si la negación de P o Q es equivalente a la negación de P conjunción con la negación de Q. Entonces, ¿cómo se comprueba esto? Estableciendo que P sí, solo si Q es una tautología, o siguiendo esta otra alternativa, haciendo la tabla de verdad de P y la de Q, y ver que son la misma o que son idénticas esas columnas. Vamos a optar por esa vía, que es hacer la tabla de verdad de esta primera proposición con todo y la negación, y la tabla de verdad de esta segunda proposición al mismo tiempo, y comprobar entonces de que las columnas van a ser las mismas. Entonces, primero, para el lado izquierdo, necesito la negación de P o Q. Así que primero voy a hacer P o Q. Pero para eso primero ocupo a tener a P y tener a Q, ¿verdad? Como solo son dos en todo el problema, necesito solo cuatro filas. Ahora ocupo P o Q. Y pues esto va a ser falso solamente en la última, verdadera en las otras. Ahora ocupo la negación de esto. Eso va a ser verdadero en la última y en las demás falsas. Y aquí tengo el lado izquierdo. Ahora voy a irme al lado derecho. En este caso separo con dos líneas solo por... no por nada en especial, sino solo por decir esto era el lado izquierdo y ahora el lado derecho. Para el lado derecho, antes de hacer esta conjunción, necesito la negación de P y necesito la negación de Q. Entonces, determinémoslo. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora voy a hacer la conjunción entre estas dos. Entonces la conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas, o sea, aquí abajo. Y en las demás pues quedaría falsa. Podemos observar aquí que las dos columnas son idénticas. Y la de esta de aquí y esta columna son idénticas. De hecho, mejor así. Y como son idénticas, llegamos a la conclusión de que son equivalentes. Por lo tanto, la negación de una disyunción equivale a la conjunción de las dos proposiciones negadas. Ahora hagamos algo parecido, pero para el ejercicio 2. Tengo ahora la negación de una conjunción
y quiero saber si es igual, o mejor dicho, si es equivalente a la disyunción de las dos proposiciones negadas. Vamos a ver si se cumple o si era algo solo para la negación de una disyunción. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, solo cambiando los signos que corresponden. Entonces, primero ocuparía el lado izquierdo, en el que tengo la negación de una conjunción. Primero hacemos la conjunción, la cual va a ser o va a quedar así, tal como la estudiamos cuando vimos conjunción. Ahora hacemos la negación de eso y nos quedaría falso y luego las demás verdaderas. Y eso en el lado izquierdo. Ahora, para el lado derecho, yo ocupo hacer una disyunción entre no P y no Q. Entonces, hagamos no P y hagamos no Q. A ver qué nos queda. Entonces, no P sería falso, falso, verdadero, verdadero. No Q sería falso, verdadero. Y la disyunción sería, pues, a ver, la disyunción es falso solo cuando las dos son falsas y eso solo ocurre aquí. En las demás va a quedar verdadero. Y de nuevo nosotros observamos que las columnas son idénticas. Por lo tanto, tenemos que sí, también se cumple esto. Perdón. Lo hice al revés. Y lo volví a escribir igual. Es una conjunción aquí y una disyunción. No es casualidad que haya escogido estos ejemplos. De hecho, tienen un nombre y ambas se conocen como leyes de Morgan. Son dos, entonces. Hay dos leyes de De Morgan y prácticamente dicen en resumen que la negación de una conjunción, que se está acá abajo, equivale a la disyunción de ambas proposiciones negadas y dice que la negación de una disyunción equivale a la conjunción de ambas proposiciones negadas. Eso en palabras. Ahora vamos a hacer la última, el ejercicio 3, en las que se nos pedía verificar si P implica Q era equivalente a no P o Q. El procedimiento es exactamente igual, así que menos palabras y más acción aquí. El lado izquierdo está fácil porque solo P implica Q. Y la tabla de verdad sería esta. Y en el lado derecho tengo una disyunción, pero solo necesito conocer no P para poder hacerla. Y no P es falso, falso, verdadero, verdadero aquí. Y ahora sí hacemos la disyunción de no P y Q. Entonces es en esta columna y esta columna. Esta disyunción va a ser falsa solo cuando los dos sean falsos, o sea, en la segunda. En todos los demás hay por lo menos uno verdadero, así que tenemos esto. Y aquí también podemos observar que las columnas son idénticas. Por lo tanto, P implica Q equivale a no P o Q. Y a esta se le conoce como equivalencia y condicional disyunción.
Y hay un montón de equivalencias más, equivalencias que vamos a irlas viendo mañana, que están resumidas en una tabla. Entonces, todas esas equivalencias las vamos a revisar, no las vamos a comprobar o a demostrar de esta forma, pero sí las vamos a leer y analizar las que se pueden. Y luego vamos a aplicarlas para establecer equivalencias lógicas de proposiciones compuestas, pero sin necesidad de hacer tabla de verdad, sino aplicando las equivalencias que vamos sacando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. Y por lo demás, no sé si hay alguna pregunta por hoy. Entonces, quedamos así. Vemos mañana. Tengan feliz tarde. Muchas gracias, Lig. Feliz tarde. Gracias.